No, y voy a ir de espíritu. No. El señor Beiras, para no poner nerviosa a la señora presidenta. Señor consejero, la contrarreforma educativa que defienda esa especie de duche histriónico evaluado que el ministro Verde continúa la muestra de su fundamentalismo reaccionario y clasista. Su propuesta de expulsar del sistema universitario los estudiantes con menos recursos es una prueba más de lo que en este Parlamento se tiene denunciado esta sociedad por parte de Alternativa Galega. El trámite parlamentario de LOMCE continúa y con él o previsto desmantelamiento del ensino público en tanto que educación pública, universal, laica y democrática. La memoria justificativa económica presentada por el Ministerio de Educación se fala en el apartado 3.2, los costes de aplicación de la ley, que se define estos costes como costes directos de aplicación asumidos por el Estado durante los años 2014, 15, 16, y costes de consolidación que deben ser asumidos por las comunidades autónomas hasta el año 2020. Conocemos, gracias a esa memoria, las previsiones de los costes de aplicación ofrecidos por el Gobierno del Estado, que van de los 400 millones de euros en las previsiones más optimistas a los más de 1.000 millones de euros en las previsiones más realistas, unos costes que además se supeditan a la disponibilidad orzamentaria de cada ejercicio económico. Más costes para acabar con el ensino público que cada vez tiene menos recursos. Y también costes humanos, que se calcula la supresión de 4.815 profesores en esa propia memoria, motivada por la compactación de tercer grado, en que se concreta en 2.534 profesores menos, ocasionada por la reducción de adaptatividades y la eliminación de otros 2.281 profesores, derivados de la reducción de materias de modalidad. Los costes sociales, por otra banda, serán incalculables, que lastrarán generaciones enteras en el futuro. Pero como dice, el Ministerio deriva los costes de consolidación de la LOMCE a las comunidades autónomas, que además de cumplir el efecto de gasto, el límite de déficit, tendrán que pagar esa aplicación de una norma que es especialmente sangrante para Galicia. Porque ya sabemos que el señor consejero hizo gala de un seguidismo absoluto, seguidismo que convertió, como ya dice, en ese binomio germánico Vázquez-Bel, que es una auténtica máquina trituradora por ensino público. Señor consejero, además de hacer ese patético seguidismo, imagino que farían ustedes sus deberes y cumplirían con su obliga de realizar a su propia memoria económica. Por lo tanto, ¿cuál es el contenido de ese informe? ¿Cuál es el contenido de la memoria económica realizada por la Consellería de Educación? ¿Cumplir con su obliga el gobierno galego, mesmo dentro de su universo economicista, ahora de estimar las consecuencias derivadas de la aplicación de la LOMCE en Galicia? ¿Cargos profesorados de filosofía, música o tecnología van a tener que suprimir como consecuencia de la reducción de la LOMCE? Muchas gracias. Además, ¿cómo se hace? ¡Deos el parabén!